¿Qué es la salud? La salud es mucho más que un concepto. Es el aspecto más importante de toda persona, pues de ella depende que pueda desarrollarse adecuadamente o no, en cualquier medio. Salud. Completo estado de bienestar físico, mental y social de una persona. Esta figura se asemeja a la de un triángulo, con sus tres lados iguales, equilibrados, en perfecta armonía, en donde si uno de los lados se rompe, hace que nuestra salud se ponga en riesgo. Más allá de los avances que hubo en determinados cánceres, que vos tengas calidad de vida, que vos puedas seguir compartiendo con tu familia, caminando, saliendo, haciendo tu vida más o menos normal como venías. Entonces, para eso es importante, no solo el nombre y apellido del cáncer. Después los tratamientos. ¿Por qué el paciente con cáncer también tiene mucho dolor neuropático? Sabemos que la quimioterapia, chicos, que tenemos quimioterapia endovenosa y oral en estos tiempos, y la radioterapia es bueno para las células cancerosas, pero genera después afecciones secundarias, efectos secundarios. Entonces puede afectar los nervios, las terminaciones nerviosas, y vos tenés por la quimioterapia dolores nuevos, o por la radioterapia, ¿sí?, que es los rayos en diferentes tumores, dolores nuevos. Entonces, cada vez que uno ve al paciente, más allá de que lo manejemos con el oncólogo, uno le tiene que preguntar, ¿estás con dolor? ¿Tenés algún dolor nuevo? Y llega un momento que a veces el tratamiento no es si te duele, tomás. El tratamiento es, en las 24 horas del día, uno hace una estrategia y para cada paciente le dice, vas a tomar tu remedio por horario, según dosis y por horario. Y a veces aparecen crisis de dolor en el día, que nosotros llamamos dolores incidentales o dolores que aparecen, que son crisis intensas, que a veces es una emergencia médica, que le decimos, hacemos, aparte de que te doy tu medicación y le hablamos a la familia para que se lo dé y lo tome como corresponda por horario, hacemos los rescates de dolor. ¿Qué te quiero decir con esto? Si uno le dice, cada 6 horas vas a tomar esto. Si entre medio de esas 6 horas no le alcanza, o sea, y aparece un intenso dolor, uno da una dosis menor de un determinado medicamento, que en estos tiempos tenemos hasta medicamentos sublinguales, ¿sí?, de acción rapidísima, y el paciente alivia su dolor. O sea, es importante prestarle atención al tratamiento del dolor, así como a los demás, pero al dolor oncológico es muy importante. Y es con equipo interdisciplinario y hablando mucho con el familiar, con el acompañante terapéutico, porque sabemos que hay gente que está bastante sola, o con el cuidador, ¿sí? Pero se logra mejor calidad de vida sin sufrimiento, y cuando llegamos a dolores que no alcanza con todo esto, hay intervenciones, o sea, hay intervenciones que ya usamos, o sea, la ayuda de los neurocirujanos para hacer bloqueos, y ya cuando sabemos que estamos en etapa terminal, donde el paciente ya no hay prácticamente con qué aliviar, hacemos lo que llamamos sedación paliativa, ¿sí?, que es la etapa terminal. Yo lo que quería hoy era justamente comentarles a la comunidad, que por cierto tenemos una comunidad donde la prevalencia de cáncer es alta, no tengo las estadísticas exactas de Salto, que deberíamos empezar a mirar esto. Pero acá, lógicamente, que predomina en nuestra zona agrícola-ganadera, como es también, fabril, como es, predomina el cáncer de colon, el cáncer colorrectal, predomina el cáncer de pulmón, que también se suma, por supuesto, el tabaco, que es una causa prevenible, el cáncer de pulmón por tabaco, pero sabemos que el tabaco está es muy frecuente en nuestra población. Tenemos el cáncer de próstata, que fue en aumento. El cáncer de mama es increíble, en los últimos años lo charlamos con las tocoginecólogas y los oncólogos, cómo fue en aumento el cáncer de cuello de útero, ¿sí? De ahí la importancia que decimos la vacuna nueva del HPV, porque es una de las tantas causas de cáncer de cuello de útero. Qué importancia haber agregado al calendario nacional esto que previene el HPV, que también lo padecen mujeres jóvenes, el cáncer de cuello de útero. Y bueno, después tenemos también en menos frecuencia, mujer, lo más frecuente es mama, cáncer de cuello y colorrectal. En el varón predomina el de próstata,
el cáncer colorrectal y el de pulmón, ¿sí? Y en menos frecuente es el ovárico, que es el que más agresivo es para la mujer. Bueno, no sé si ustedes me quieren preguntar algo, no sé si fui o traté de ser clara con esto, porque me parece, dentro del capítulo de dolores, que son tantos, darle la importancia que se merece y la participación, vuelvo a repetir, que el paciente oncológico ojalá no esté solito para transitar su patología. Se avanzó mucho, se alargó la sobrevida y el pronóstico de años de vida, pero debe siempre estar supervisado en un equipo interdisciplinario y acompañado por la familia o por quien tenga cerca. Bueno, doctora, lo que sí quería pedirle es que nos diga, ya que es tan alarmante, ¿no?, las estadísticas o las cifras que está dando, ¿dónde la gente puede acercarse y hablar con usted o preguntarle o, acercarse para que, si tiene un familiar o esa misma persona tiene dolor, poder consultarle a usted cómo puede solucionar y generar una mejor calidad de vida? Eli, gracias por preguntarme, porque ahora estoy, unifiqué, o sea, el consultorio mío de clínica médica, médica de cabecera de PAMI y de dolor, si bien son días diferentes, estoy en la Valle 47. Y para sacar turno es 42-51-21. O sea, antes estaba trabajando en el otro lugar que habíamos referido, que era Profesor Montes. Ahora tengo diferentes días para dolor y para clínica médica, pero estoy trabajando de lunes a viernes allí en la Valle 47. De pronto, acá por supuesto que tenemos organizado la parte de oncología en el hospital, tenemos nuestro oncólogo que viene, hasta hace poco teníamos dos oncólogos, ahora tenemos uno que trabaja a nivel hospitalario y clínica médica, pero sí, de ahí la importancia que los pacientes, vuelvo a repetir, si hacemos prevención. Vieron cuando se largan las campañas de prevención, que no deberían ser solamente un día al año, sino que de pronto uno debería emplear más presupuesto, siempre digo, a nivel nacional, a nivel de los diferentes medios de comunicación, donde se insista todo el año con prevención de cánceres prevalentes, porque sería una manera de disminuir, en especial cuando hace uno diagnósticos tardíos de cáncer, porque muchas veces los pacientes llegan en etapas bastante avanzadas. Entonces sabemos que la sobrevida y el pronóstico es, digamos, de más corta vida o de tratamientos que de pronto se ha perdido tiempo en hacerlos. Entonces es importante que la gente entienda la importancia de sus controles y ni te cuento a partir de los 50 años, yo diría 45, una vez al año, de hacer controles generales con su médico de cabecera, su médico clínico, y apuntando a hacer el screening o lo que decimos nosotros, la búsqueda de probables tumores o cánceres, ¿sí? Bueno, doctora, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¿Qué es la salud? La salud es mucho más que un concepto. Es el aspecto más importante de toda persona, pues de ella depende que pueda desarrollarse adecuadamente o no, en cualquier medio. Salud. Completo estado de bienestar físico, mental y social de una persona. Esta figura se asemeja a la de un triángulo, con sus tres lados iguales, equilibrados, en perfecta armonía, en donde si uno de los lados se rompe, hace que nuestra salud se ponga en riesgo.